Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más y un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de todos los beneficios, los stickers, los emoticonos, participar en los super chats y en las rifas que estamos haciendo mes con mes de productos relacionados con los San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido, señores. Es momento de empezar a hablar del draft y este es un programa un poco especial para todos ustedes. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Es momento de empezar a hablar del próximo draft que se avecina para todos los equipos de la NFL. La agencia libre sigue su curso y como ya hemos visto para los San Francisco 49ers han sido más pérdidas que ganancias hasta el momento. Recientemente nos enteramos que Kaywin Williams, nuestro estelar nickelback, ha aterrizado en Denver y con esto se han ido los tres jugadores que menos quería que se fueran, Laken Tomlinson, DJ Jones y el ya antes mencionado. A cambio hemos fortalecido a los equipos especiales y bueno, ya que les digo, de verdad deseo que los 49ers tengan un muy buen plan trazado y que estas ausencias no peguen durante la temporada regular. Ya no me voy a quejar, confiaré en el proceso, pero no dejaré de cuestionar los movimientos que se sigan dando en los meses siguientes, si es que hay que hacerlo. Pero es momento de dejar un poco de lado el tema de la agencia libre y enfocarnos en el draft 2022, en donde muy seguramente llegarán nuevas estrellas a la liga y esperemos que muchas de ellas aterricen en la bahía. Así que en esta ocasión empezaremos a hablar del draft de una manera diferente. Vamos a empezar desde cero, vamos a entender qué es y cómo funciona el famoso draft de la NFL. Hablar del draft nos hace remontarnos a principios de los años 30, cuando un chico llamado Stan Kostka, un excelente corredor de la Universidad de Minnesota, era deseado por todos los equipos de la NFL, pero obtendría un contrato de $5,000 por parte de los Dodgers de Brooklyn. En aquel entonces, $5,000 era muchísimo dinero. Este movimiento hizo que la NFL instituyera el draft en 1936, pero antes de esto, entre 1930 y 1936, pasaron algunas cosas en la NFL. Por ejemplo, en 1934, cuando debido a algunas transacciones raras entre los Boston Redskins, los Pittsburgh Steelers y los New York Giants, la NFL introdujo la regla de los famosos waivers, en donde se indicaba que cualquier jugador liberado por un equipo de la NFL podría ser reclamado por cualquier otro equipo. Más adelante, Bert Bell, copropietario de los Philadelphia Eagles, sintió que la falta de competitividad en su equipo provocaba que no vendiera tantos boletos y el equipo no era rentable de ninguna forma. Su equipo se desmantelaba y tuvo la idea de crear un draft donde se pudieran seleccionar jugadores elegibles de las universidades en Estados Unidos. En una reunión el 18 de mayo de 1935, se aceptó por unanimidad. El primer draft se realizó en Filadelfia en el Hotel Ritz-Carlton un 8 de febrero de 1936. Se escribieron 90 nombres en una pizarra en la sala de reuniones y allí eligieron los equipos. En ese entonces no había scouts ni mucho menos. Todo se basaba en medios impresos, recomendaciones o visitas a universidades locales en el mejor de los casos. Aquel draft duró 9 rondas y no tuvo cobertura mediática. El primer jugador seleccionado fue un chico llamado Jay Berwanger. Bell no pudo negociar con Berwanger ni George Halas de Chicago. Al final, Wanger decidió no jugar en la NFL, y es que casi ningún jugador en ese entonces quiso hacerlo. Solo 24 de los 81 jugadores seleccionados quisieron hacerlo. Como verán, ese primer draft fue todo un fracaso, pero se ponían las bases de lo que vendría y en lo que se convertiría a la postre. El draft es un evento donde los 32 equipos de la NFL pueden elegir jugadores provenientes de universidades en Estados Unidos. Durante 3 días y 7 rondas, los equipos pueden elegir lo que más les convenga de acuerdo a la o las posiciones que tengan en cada ronda. Este año el draft se celebrará del 28 al 30 de abril en Las Vegas, Nevada. Pero, ¿cómo es que los equipos pueden seleccionar en cada ronda?
Bueno, la NFL año tras año asigna un pick o selección a cada equipo en cada una de las 7 rondas y el orden va ascendente o descendente de acuerdo a cómo terminaron su temporada, en este caso la 2021, donde el peor equipo fueron los Jaguares de Jacksonville y el mejor fueron los Rams de Los Ángeles. Entonces, el peor elige al inicio y el mejor al final. Es decir, los Jaguares de Jacksonville tienen la primera ronda global y los Rams la 32. Esto en la primera ronda y en teoría así deberían de ser las 6 restantes. Pero recordemos que año con año los equipos pierden, ganan o canjean selecciones para adquirir jugadores, para moverse dentro del draft o adquieren rondas compensatorias que la NFL asigna por diferentes criterios. Y les pongo el ejemplo más claro. En teoría los 49 deberían tener este año el pick 29 de la primera ronda, pero recordemos que para moverse el año pasado al pick 3 global y adquirir a Trey Lance, intercambiaron el primer pick del año pasado, el 12 por el 3, y dieron nuestro primer pick de este año más el primer pick del próximo. Ahora, San Francisco en este momento no tiene selección en la primera ronda y los Delfines tienen la 29 de este año, que nos correspondería a nosotros. Y el próximo año, nuestra primera ronda también le pertenecerá a los Delfines, independientemente en qué lugar quedemos. Así que con este ejemplo podrán darse cuenta por qué a veces algunos equipos tienen más selecciones que otros, en mejores o peores posiciones. Las negociaciones forman parte del draft y los viejos lobos de mar suelen comerse a los inexpertos o novatos en ese sentido. Entonces, básicamente, de esto se trata el draft. 32 equipos buscando talento universitario para llenar huecos con gente joven y mucho más barato que fichando agentes libres como Devante Adams, Tyreek Hill o Von Miller. Conforme a los términos del acuerdo de negociaciones colectiva de la NFL, la liga también puede asignar hasta 32 selecciones adicionales de agentes libres suplementarios, lo que permite a los equipos que han perdido agentes libres por otro equipo que usen el draft para cubrir la vacante. Las selecciones asignadas se llevan a cabo al final de la ronda 3 hasta la 7. Los agentes libres suplementarios se determinan con una fórmula patentada desarrollada por el Consejo de Administración de la NFL, que considera el salario, el tiempo de juego y los logros de postemporada de un jugador. Se suma el valor de los agentes libres suplementarios que cada equipo obtiene o pierde, y se le conceden selecciones a un equipo de igual valor a la pérdida neta de los agentes libres suplementarios, hasta un máximo de 4. También, como ya hemos visto, la NFL otorga selecciones compensatorias a los equipos que consiguen que alguien perteneciente a alguna minoría de su staff suba de puesto. Esta es llamada la resolución JC2A, que se estableció en 2020. Caso muy claro es el más reciente de Mike McDaniel, quien al ser ascendido de coordinador ofensivo de los 49ers a head coach de los Miami Dolphins, logró que San Francisco obtuviera 2 terceras rondas compensatorias por este movimiento. Para los equipos es de suma importancia lograr que su staff crezca, porque la recompensa viene en el draft. El comisionado de la NFL tiene el poder de quitar rondas del draft o bajarlas para cualquier equipo si incurren en violaciones dentro de las reglas de la NFL. En este sentido, los Patriots han sido los más penalizados, perdiendo 5 selecciones en su historia. Ahora bien, hablando del draft, para que un jugador pueda ser seleccionado, necesita cumplir con ciertos requisitos. Tienen que pasar por lo menos 3 años de que un jugador se gradúa de la preparatoria para poder entrar al draft. Además, necesita autorización de la NCAA. En teoría, un jugador debería pasar 4 años en la universidad, sin embargo, puede pasar menos tiempo. Si un jugador decide no completar sus 4 años jugando fútbol americano en la universidad, puede asistir al draft, siempre y cuando cuente con la autorización de la NCAA. Pero, ¿por qué un jugador no completaría sus 4 años de universidad? Porque la NCAA no permite a los atletas ganar dinero por jugar fútbol americano a nivel colegial. Esto muchas veces causa que los atletas decidan irse a la NFL lo más pronto posible. Y si la NFL muestra interés en ellos, pues las lesiones están a la orden del día y uno nunca sabe qué pueda pasar el siguiente año. ¿Podría un jugador rechazar ir al draft? En muy pocas ocasiones un jugador ha rechazado ir al draft, pero ha habido 2 casos sumamente famosos a lo largo de la historia. En 1983, el mariscal de campo John Elway fue elegido por los Baltimore Colts, ahora Indianapolis Colts. A pesar de esto, Elway rechazó jugar para este equipo y amenazó con irse a jugar béisbol. John Elway también había sido seleccionado por los Yankees en el draft de la MLB. Al final, los Colts cedieron y lo terminaron cambiando a Denver, donde ganaría 2 campeonatos. El
otro caso más reciente, en 2004, Eli Manning. Fue la primera selección global de los Chargers, que en ese entonces jugaban en San Diego. El menor de los Mannings no quería jugar en esa franquicia que llevaba varios años sin rumbo, así que expresó su descontento. Esa misma noche, Eli fue cambiado a los New York Giants, a cambio de Philip Rivers, a quien habían seleccionado en el lugar número 4. Pero no es muy común que esto pase, toda vez que ahora la NFL ha puesto ciertos candados y los jugadores, al rechazar en la actualidad, podrían no jugar un año entero y ser negociados por el equipo que los seleccionó. Los equipos tienen una cantidad de dinero asignada para novatos seleccionados que la NFL determina para cada franquicia, con una fórmula que no ha sido revelada, pero puede variar de una organización a otra. Todos los jugadores que desean jugar en la NFL deben registrarse para el draft y cumplir con los requisitos que ya hemos mencionado. El draft de la NFL se lleva a cabo durante 3 días, de jueves a sábado. Solo la primera ronda se realiza el jueves. Comienza a las 8 p.m., hora del este, y cada equipo tiene 10 minutos para hacer su selección. La segunda ronda y tercera ronda se llevan a cabo el viernes, las rondas 4 a 7 se hacen el sábado. Los equipos tienen 7 minutos para hacer sus selecciones en la segunda ronda y 5 minutos en las rondas 3 a las 6. Los equipos solo tienen 4 minutos para las selecciones de la séptima ronda. Si a un equipo se le acaba el tiempo y no hizo una elección, podrá hacerlo después, pero corre el riesgo de que el equipo del turno siguiente elija al jugador que estaba considerando. Cada equipo tiene una mesa asignada en la sede, donde se lleva a cabo el draft, y los representantes del equipo permanecen en contacto constante con los ejecutivos en la oficina central de cada club. Cuando un equipo hace una selección, comunica el nombre del jugador desde la sala de draft a sus representantes en la Selection Square. El representante del equipo entonces escribe el nombre, posición y universidad del jugador en una tarjeta y se la da a un miembro del personal de la NFL conocido como corredor. Cuando el corredor obtiene la tarjeta, la selección es oficial y el reloj del draft se reinicia para la siguiente elección. Luego, un segundo corredor se dirige a los representantes del equipo y les informa quién ha sido elegido. Al recibir la tarjeta, el primer corredor notifica de inmediato por radio la selección al representante de personal del jugador de la NFL, que ingresa el nombre del jugador en una base de datos que notifica a todos los clubes sobre la selección. El corredor también lleva la tarjeta a la mesa principal, donde se la entrega al vicepresidente de personal. Este verifica que el nombre sea correcto y registra la elección. Luego comparte el nombre con los socios de transmisión de la NFL, el comisionado y otros representantes de la liga o del equipo para que puedan anunciar la elección. Así que, como podrán ver, el draft no es poca cosa. Es una etapa muy importante para todos los equipos de la NFL y para la gran mayoría, donde construyen la base de lo que serán las organizaciones en los años venideros. Afortunadamente, en esta liga, año con año, llega muchísimo talento y los 49 no han sido la excepción. Si bien no han tenido tanta fortuna en rondas altas, sí en rondas bajas, y este año San Francisco cuenta con 9 picks hasta el momento. Una segunda ronda, 2 terceras, una cuarta, una quinta, 3 sextas y una séptima. Y con esto se puede hacer muchísimo, incluso más de lo que podríamos creer. Porque cuando vemos en qué rondas llegaron jugadores como George Kittle, Elijah Mitchell o Fred Warner, nos damos cuenta que si bien se ha tenido fortuna al encontrarlos tan avanzados en el draft, la otra lectura es que hay tanto talento que es casi imposible que no te vayas al menos con 2 o 3 joyas en un draft teniendo 9 selecciones. Además, no olvidemos que la agencia libre aún no termina, que una vez asegurando los contratos de Divo y Bosa, se sabrá exactamente cuánto dinero disponible habrá y qué se podría aún buscar en ese sentido. Pues recordemos que la llegada de Trent Williams fue durante el draft, y a esto sumémosle que la situación de Jimmy se podría aclarar durante el mismo. Los 49 aún tienen la posibilidad de encontrar las piezas faltantes para tener un equipo más que competitivo para este 2022. Así que, señoras y señores, a esperar el draft y a seguir de lleno con este tema, porque da para mucho, pero mucho más. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Y hasta aquí otra emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de todos los beneficios, participar en la rifa de sorteos que estoy haciendo mes con mes. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben, ¡Go Niners!